Raza, querido auditorio, muy buenos días. Caborca, muy buenas noches, China. Estos son los del Pentatlón. Puro de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Aquí no entran los hombres de negro. Y estos son los bombones de la Cruz Roja. Ya no son chiltepines, ni rabanito, ahora son los bombones. Algo bien. Algo bello para el camello. Están todas las autoridades habidas y por haber. Y llegó el presidente municipal con su señora esposa. Algo bello para el camello. ¡Listo! Parece que viera jugar un partido de básquet. Haz de cuenta, dice. Algo bien. Y pues, estamos esperando. Nomás que hablen. Se encuentran todas las autoridades. Policía estatal, policía municipal, ejército, guardia nacional, tocho, ticho y tacho, el delegado, y pues algo bien. Desde aquí estamos en el entronque, como se dice, de la Pedro Domecq, que se conoce, que ya de Pedro Domecq no tiene nada, pero aquí estamos. Viaje seguro esta Semana Santa. Y con el favor de Dios, pidiéndole a Dios que esta Semana Santa sea saldo blanco. Que no tenga ningún problema. Al momento, sabemos, y pues, algo bello para el camello. Estamos por iniciar. Hoy, 5 de abril del 2023. Anda Ramiro haciendo las últimas adecuaciones ahí al programa. Porque en veces no llegan o sí llega. Pero pues, si va a manejar en la carretera, no tome, recuérdelo. El único que resucitó fue Jesucristo al tercer día. Así que ustedes no les dan vidas extras. El único es Chuyito. Y algo bello para el camello. Pedimos a todos los vacacionistas que viajen seguros. Y a los transportes de la mina que no invadan carril. Porque la mayoría, pues, como traen unos animalones, les vale. Todos los transportistas que acarrean gente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este arranque operativo de Semana Santa 2023 que el gobierno municipal de Caborca tiene a bien encabezar para que estos días de vacaciones sean de lo más placentero, pero sobre todo de lo más seguro. Para iniciar, vamos a agradecer la presencia de nuestras autoridades que nos acompañan y el presidium, encabezando por el ciudadano presidente municipal de Caborca, Abraham David Mier Nogales. De la misma manera le acompaña su distinguida esposa, presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Larisa Salazar Contreras. Agradecemos la presencia de los regidores que nos acompañan, el doctor Avendaño, y de la misma manera también la doctora Elizabeth García, que nos acompaña. Muchas gracias. Es importante destacar también la presencia del licenciado Cristian Carlos Espinosa Duarte, delegado regional de la Fiscalía Zona Noroeste. ¡Oh! Está el delegado, raza. De la misma manera, también agradecemos la presencia de Cristian Iván Miranda, comandante de la Policía Estatal. Para que lo conozca, raza. Carlos Castanedo, representante de Minera Pemón. Nos acompaña también de la Coordinación Estatal de Protección Civil, licenciado Juan Monreal González Alvarado. Agradecemos la presencia también de Rafael Vázquez Figueroa, comandante de AMIC. A Miguel Ángel Martínez Torres, jefe de tránsito municipal. Al jefe de preventiva municipal, Sabino Picos Burgos.
¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Al licenciado Gerardo Ramírez Cruz, encargado del despacho de Seguridad Pública Municipal. ¡Bravo! ¡Es su cumpleaños! ¡Felicítelo! Sí, cumpleaños. De la Guardia Nacional, División Caminos, agente Fernando Zazueta. ¡Bravo! De la misma manera también de la Guardia Nacional, Estación Caborca, agente Gaudencio Guzmán. ¡Bravo! Él viene en representación del inspector Darío Ernesto Muñoz Barrientos. Destacamos también la presencia del doctor Ramiro García en representación del doctor Luis Alberto Cáñez Lizárraga en representación del Distrito 02 de Salud. Y por supuesto también al licenciado Sachel Márquez, que nos acompaña y quien es el titular de la Unidad de Protección Civil Municipal. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Va a ser papá por segunda, tercera vez, raza. Para darle continuidad, vamos a escuchar al Coordinador Municipal de Protección Civil, licenciado Sachel Márquez Vadilla, para escuchar los pormenores del operativo. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Parece que va a cantar, raza, ¿eh? Es muy importante para mí este momento y ver a tanta autoridad acompañándolos. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí. Orden Nacional, a mí, Policía Municipal, Policía Estatal. También muy importante la presencia de nuestros compañeros de Protección Civil del Estado, Raúl Camarena. Muchas gracias, doctor García. Gracias por estar pendiente. La Fiscalía también, delegado. Una empresa que también nos apoya bastante y que en este caso le pedimos la solicitud de que estuviera pendiente de los accidentes carreteros hacia el lado de Peñasco, es Mina Fresnillo. Gracias, doctor Castañeda, por estar aquí. Y a todos los que nos suman, presidente, muchas gracias. Sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande. Y bien, este operativo inicia el día de hoy, miércoles, y culmina el día domingo a las 11:59 de la noche. Como ustedes bien saben, prestamos alrededor de más de 300 servicios, entre lo que son atención médica, servicios de arrastre, mecánicas, de seguridad, prevención y orientación. El objetivo de nosotros es brindar la orientación, la atención y la seguridad a toda la ciudadanía que viaja a nuestras playas aquí en el municipio, pero también a la ciudadanía que se queda acá en Caborca, en la zona urbana. La intención de nosotros y las indicaciones del alcalde es ser muy atentos, brindar la orientación y, con el favor de Dios, contar con saldo blanco para el día domingo. Muy buenas noches, querido auditorio, a todo el mundo y a los que me están viendo a través de las diferentes redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, Señales de Humo, Peiscones. Dios me los bendiga, sobre todo a los que me están viendo en mi querido auditorio en vivo y en directo, y a los que me ven grabado. Los que no me ven, pues también, Dios me los bendiga. Un saludo a todos los chinos, ahí es de madrugada. Estamos una vez más desde la cocina de la casa, aquí en Caborca, Sonora, México. Hoy, miércoles 5 de abril del 2023. Algo bien. Vamos a ver en las noticias de hoy que Donald Trump es arrestado tras entregarse al tribunal de Manhattan. Autoridades previenen tiroteo masivo en Arizona. Localizan droga en la aduana de Nogales. Arrestan sujetos que operaban escuelas Patito en Baja California. Ataque armado en Cajeme. Aseguran a dos con narcóticos y rescatan a dos niños tras cateo en Hermosillo. Vehículo vuela y se voltea allá con los bárbaros en Altar. Un saludo a toda la raza de Altar. Tamales de pitiquito bonito para el mundo entero. Andamos en las grandes ligas.
Pitiquito bonito, un saludo a toda la raza. Operativo Semana Santa 2023. Se busca a mi querido Tito Castro. El Tito es Ramón Eduardo Castro León. Su familia está pidiendo, pues, ahorita les digo, choca Dompe en carretera internacional. Se hace pedazos en la mañana. Generadores de violencia ocasionan choque múltiple y pues se van a su casa. No se van a la fuga, se van a su casa. Así nomás. Recuerde que Tacos y Quesabir Resquillos va a estar ahí en el desemboque. Así que ya saben, cáiganle. Mi óptica, la alegría de ver bien. Examen de la vista gratis, recuerde, por la calle 10 y avenida M, local 3. Carnitas El Mayo por la Alberto Sotelo entre 8 y 9. Algo bien, renta de sanitarios portátiles, no te vayas a la playa sin un sanitario. Allá te lo llevan a Puerto Lobo si vas a estar allá. Más servicios industriales del desierto. Con el chilito al 637-935-1370. Y nos vamos que Baratocho con más de 2,000 pares de tenis ubicados por la cuarta entre Quirós y Sotelo. Y Tacos Luis va a abrir estos días santos. Avenida Ale entre 5 y 6. El Tony va a chambear toda la semana. Algo bello para el camello. Así nomás. Y aquí no pasa nada ni va a pasar. Y Lavado el Forastero pues también va a chambear. Por la 33, Quirós y More en la colonia Santa Cecilia. Algo bello para el camello. Y nos vamos, raza, querido auditorio. Saludando a toda la raza que nos ve. A Paquita Méndez Valenzuela. Paquita Méndez es. Del ejército de Enes. Rogelio Bingochea Martínez. Qué rollo, güero. Saludos desde Tucson. Un saludote a la Tusa. A Nelly Aurelia Infante, mi querida doctora, mi vecina. Un saludote. Briana Oriana Arteaga Madrid. Mi güero Hans, eres el mejor. Es todo que el Ministerio Público, la policía, tú eres el mejor, mi güero. Dios te bendiga. Briana, denle una caguama a esta muchacha, ¿eh? Algo bien. Dolores Humberto González Figueroa, buenas noches, saludos, dice. Un saludote a Dolores. Y Elena Parra, buenas noches. A José Luis MB, un saludo. Uciel Terán, un saludo oficial. Juan Aguilar, saludos desde Puerto Peñasco. Mañana vamos a andar allá en Peñasco, Rosa. Tengo jale, ya me tocó jale. Mañana los voy a visitar a los Rocky Point. Un saludo a toda la raza de allá. Mañana, hoy es el Día Internacional de la Conciencia. Aunque muchos no tienen conciencia, pues sí. Fecha promulgada por la ONU en el 2019 que consiste en promover una conciencia global en el mundo más allá de acuerdos políticos o económicos. La ONU pide a gobiernos, agentes sociales y a las personas en general que fomenten una cultura de paz con amor y conciencia. Algo bien, calmada la venada. San Vicente Ferrer es el santoral de hoy. San Vicente nació en el año de 1350 en Valencia, España. Sus padres le inculcaron desde muy pequeño una devoción hacia Jesucristo y a la Virgen María y un gran amor por los pobres. Se hizo religioso en las comunidades de los padres dominicos. El demonio lo asaltó con violentas tentaciones y varias mujeres de dudosa conducta, como no les hizo caso, le inventaron terribles calumnias contra su buena fama. Por 30 años recorrió España, Francia, Italia y Suiza.
predicando incansablemente con enormes frutos espirituales, convirtió a más de 10,000 judíos y otros tantos musulmanes. San Vicente mantuvo humilde a pesar de la enorme fama y de la gran popularidad que le acompañaba y de las muchas alabanzas que le daban en todas partes. Los últimos años, ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar, pero apenas empezaba la predicación se transformaba. Durante el sermón no parecía viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y de entusiasmo. Algo bien, algo bello para el camello, raza, así nomás. Recuerde que innovación en carpintería con el Víctor por la calle 8 y avenida T. Autocristales Orozco allá en Tucson, Phoenix. Te cambia tu cristal al 520-940-1625. Y Dulcería Las Torres con Mario Raúl, Calonia Santa Cecilia. Tiene todo para usted por la calle 31. Y Francisco Flores allá en Tucson, Arizona. Tierra Antigua se llama la compañía. Te vende casas, terrenos al 520-330-4455. Algo bello para el camello, carnicería Gary Bay con Ramiro por la calle Cuarta y Avenida O. Recuérdalo, márcale al 637-105-0677. Y Raúl Martínez en Ceinca por la calle 4 y 5 y 13 de julio está a su disposición para cualquier evento. Juan Aguilera, un saludo. Eso ya lo dije, vamos a ver. Ah, un saludo hasta Puerto Peñasco. Un saludo hasta Mazatlán. Alberto Martínez, saludos. Gente bella de Caborca. Emanuel Matus Robles, un saludote. Está un... El Emanuel puso un, ¿cómo se llama? Un ovni. Un saludo a mi querido Mario Estrella. Saludos, güero, hasta Mazatán. Y para mi raza en Caborca, Alberto Martínez. Algo bien, Alberto. Gracias. Y pues nos vamos, ¿qué? Un saludo a Carmelo Aviña también, que nos está viendo. Oh. Donald Trump. El Trump es arrestado tras entregarse al tribunal de Manhattan. Pues sí, allá sí les hacen justicia a todos. El expresidente reaccionó ante su detención diciendo que algo surreal, aunque se encuentra arrestado, no estará con esposas, de acuerdo con sus abogados. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue arrestado por la Fiscalía de Manhattan este martes tras la acusación en su contra por diversos cargos, en que destaca el soborno a la actriz porno Stormy Daniels para callarla durante la campaña presidencial 2016. El mandatario declaró no culpable de los 34 cargos imputados en su contra, principalmente de falsificación de registros comerciales en primer grado. Trump convirtió oficialmente en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales el martes cuando fue procesado. Pues algo gacho. Autoridades previenen tiroteo masivo en Arizona. Aproximadamente a las 12:30 PM del 4 de abril del 2023, el personal de la escuela de secundaria Desert Shadows en el condado de Santa Cruz, Arizona, se dio cuenta de un mensaje amenazante escrito en un baño de mujeres de la escuela. El mensaje amenazaba con un tiroteo masivo. La investigación realizada por la oficina del sheriff del condado de Santa Cruz resultó
en el arresto de un estudiante de octavo grado y la remisión de los nombres de otros dos estudiantes al fiscal del condado para un posible enjuiciamiento. El estudiante arrestado está siendo acusado de amenazas terroristas, un delito grave de clase 3, y la interrupción de una institución educativa, un delito grave de clase 6. Pues está embroncado el moro, algo gacho, la neta del planeta. Localizan droga en la aduana de Nogales. Las oficinas de la aduana de protección fronteriza incautaron alrededor de 372 pastillas de fentanilo escondidas dentro de un cuerpo de una persona. En otro caso, aseguraron 28.400 pastillas llevadas escondidas en una moto. Además, se encontraron alrededor de 4.080 pastillas, todas de fentanilo, dentro de un par de zapatos usados por una persona, informó el director del puerto. Cacho. Arrestan a sujeto que operaba en escuela Patito en Baja California. Sí, mediante el acuerdo de colaboración que existe entre la Fiscalía de Baja California y Sonora, elementos de la AMIC, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, cumplimentaron tres órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Tijuana por el delito de fraude en perjuicio de más de 700 estudiantes. Se logró ubicar en Sonora a los probables responsables de fraude a los estudiantes de la Escuela Privada Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana, CIAT, de IECA, del Centro Educativo de Baja California, el CEBEC, y de ACIT Educación Alfonso Rafael N, de 26 años, y Beatriz, ambos originarios de Tijuana, Baja California, así como Brian Alexis, de 35, originario de El Salvador, fueron detenidos por los agentes de la AMIC en la colonia Villa del Real, de la capital del estado, y entregados a las autoridades de Baja California para que sigan su proceso legal en esa entidad. Estas detenciones fueron producto de las denuncias interpuestas por estudiantes de Tijuana y Mexicali, que confirmaron que la oferta educativa de las escuelas, las cuales ofrecían concluir el bachillerato en unos cuantos meses, sin embargo, ninguna de ellos estaba acreditada para entregar certificados con validez oficial. Pues los estudiantes adoptados los acusan de cometer fraude y haber desaparecido de las localidades sin hacerse responsables de las afectaciones. Pues algo mal, raza, querido auditorio. Recuerden que los liborianos llegaron para quedarse, sabor y tradición, desde 1963. De viernes a domingo están ahí por la Obregón entre G y H. Muebles del Desierto en Pitiquito Bonito, recuérdenlo. Rubén Parada lo atiende. Háblele al 637-132-9544. Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera. Si usted ocupa de motor, transmisión, pues márquele al 637-108-9928. O lo que usted ocupe. Lo que usted ocupe. Econo Llantas por Obregón entre Avenidas QR. Recuerda, las mejores llantas, y sobre todo tienen seguro de vida. Farmacias Similares, 7 Avenida N, Primera y Avenida Hoy Cuarta, entre K y L. No te vayas sin tu botiquín a la playa. Llega a Farmacias Similares por tu botiquín. Algo bien. Algo bello. Porque no falta que pase una curita, lo soluciona. María Luisa Molina, buenas noches, Dios lo bendiga, saludos. María Jesús Cortés Chávez, buenas noches, amigos, saludos. Un saludote a Estufas Conríquez, buenas noches, saludos. Bueno, un saludote a Ramón Monroy,
Un saludo, Mario Cárdenas. Buenas noches, amigo. Excelente labor informativa para toda la sociedad que sirve enlace con Dios y con la gente que lo requiera. Asuntos difíciles. Asuntos difíciles. Saludos, saludos. Aparicio Moyona, hasta Yuma, Arizona, le mandamos un saludo. Y nos vamos y decimos que ataque armado en Cajeme. Pues integrantes de la mesa de seguridad aseguraron el pasado 4 de abril en Cajeme una granada de fragmentación, dos armas AK-47, dos AR-15, una escuadra Glock 40, chalecos y ropa táctica. Pues poncha y antas fueron localizados en una auto Chevrolet Equinox con reporte de robo en Arizona. Dentro del vehículo se encontraron sin vida debido a los impactos de arma de fuego Carlos David, originario de Navojoa, del interior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación. Contestaron el ataque y lesionaron al sujeto de la vivienda presentando daños por impacto. No se localizaron personas. Ahí fue asegurado dos motocicletas. Ahí están todas las fotos, ¿no? ¿No hay video? No. Y aseguran a dos narcos. Aseguran a dos con narcóticos. Y rescatan a dos niños tras cateo en Hermosillo. Cristal es el narcótico que aseguraron dos personas detenidas y el rescate de dos personas de edad, de menores de edad, ambos de 7 años. Es el resultado de una acción de cateo por la Fiscalía de Sonora con efectivos de la Sedena. Derivado de una denuncia anónima por venta de drogas en una vivienda en la invasión Nueva Ilusión, donde se detuvo a Marina Guadalupe, de 23 años, y a Ramón, de 53. En el interior del inmueble aseguraron 25 envoltorios de plástico con narcóticos Cristal, que tienen un peso aproximado de 20 gramos. Rescataron a una niña y un niño de 7 años como probables víctimas. ¡Qué gacho! Vehículo vuelta y se voltea en altar. Siendo aproximadamente las 6:50 en la colonia, la otra banda allá en el barrio, pues un vehículo Honda Sedan vuela por los aires a exceso de velocidad y pues se voltea. Después se reportan dos personas lesionadas, no sabemos si fallecieron, y daños materiales. Vamos a ver el video. ¡Raza! Así voló este vehículo y se volteó. En mi querido Caborca no pasa nada, pero qué tan en altar allá con los bárbaros. Para la otra banda, el barrio, se voltea un Honda blanco, sedán, al parecer lesionados. Hay tocho, ticho y tacho para allá. Estamos pendientes de la versión oficial. Hoy día 5 de abril del 2023. Recuerden, esta Semana Santa no resucitamos al tercer día, así que llévense la calmada. Pendientes. Y pues, Pitiquito Bonito. Tamales de Pitiquito Bonito para todo el mundo. Amada Juliana Reina Valenzuela con sus deliciosos tamales de elote. Dulces con queso, chile verde, machaca o carne con chile, acompañado con unos frijolitos maneados, pierna barbacoa y sopa o pastas originarias de Pitiquito Bonito. Sus tamales serán exportados a Utah, Arizona, además de otras partes en la Unión Americana, y para el 14 de abril estará invitada a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para que asista al evento gastronómico a nivel mundial denominado el Taco de Oro. Pues vamos a ver si podemos probar esos deliciosos tamales, porque la neta del planeta se oye bien macizo, pero yo no los he probado. Dicen que están lo mejor de lo mejor. Y hoy en la mañana, operativo Semana Santa 2020.
El video que hizo vio con en la entrada, pues es además de toda la presentación, fueron más de 250 elementos de prevención, de rescate y vigilancia, así como más de 50 unidades de emergencia, lo afirmó el alcalde Abraham el Cubano Mier. Dio el banderazo de arranque junto con otras personas, donde es operativo Semana Santa 2023 a lo largo de la carretera Caborca Desemboque y Puerto Lobo. Se instalarán filtros de seguridad, el apoyo vial y además del operativo carrusel y la presencia de más de 250 elementos de seguridad. Así que aguas. Dimos arranque en el tronque de lado M, como se le conoce, y pues un saldo blanco es lo preferente. El coordinador municipal de protección civil detalló que en el operativo participan elementos de protección civil municipal, estatal, seguridad pública municipal, policía estatal, SEDENA, Guardia Nacional, AMIC, bomberos, Cruz Roja, Caborca, bomberos de la costa, Comisión Nacional de Emergencia, Cruz Roja y Griega, Fiscalía General de Justicia del Estado, Escuadrón de Heptatón, la Cruz Roja de Pitiquito y el apoyo de la Brigada de Rescate de Minera Fresnillo PLC. Pues va a haber módulos de Tocho, Tisho y Tacho. Y se busca al Tito Castro. Se busca a Ramón Eduardo. ¿Tiene la foto del Tito Castro? Sí. Sí, porque nomás no la pone. Este es el Tito Castro. Se busca Ramón Eduardo Castro León, más conocido como el Tito Castro. De 47 años de edad, piel blanca y ojos café, color de... Se desconoce su paradero desde el día 3 de abril. Si alguien tiene alguna información, pues marque al 638-128-5317. Se le pide de todo corazón. Un gran hombre, un gran vecino, un gran amigo, un gran padre de familia, un gran hijo, un gran pariente. Es buen chamaco. Choca Dompe en la carretera internacional. Hoy muy temprano, a las 6:30 de la mañana, ahí en donde está la carretera internacional y Quirós y Mora, pues se estampó, se quedó dormido. Un dompe de estrella de frente, se estrella de frente con el muro de contención, provocando daños materiales. Al momento no se reportan heridos de gravedad. Algo gacho para el caballo. Y nos vamos, ¿qué? Siendo aproximadamente las 11:30, 11:30, ¿qué hubo? Los generadores de violencia chocan, ocasionando un choque múltiple y se dan a la fuga. Por la calle 6 de Avenida A de la colonia Centro se suscita un choque múltiple, viendo involucrados un Nissan Línea X-Trail de color azul sin placas, nuevecita, una Ford Línea Explorer con placas, sin placas de circulación, un Chevrolet Silverado color negro con placas para el estado de Sonora, Victor Eco 86875. En el lugar reportaban a varias personas armadas, quienes se escondieron en un predio ubicado enseguida en la Florida Marta, por las 6 y Avenida 13 de Julio, para después darse a la fuga. Luego acudieron Tocho, Tisho y Tacho, estábamos a media cuadra, y pues nunca fueron los policías. Vamos a ver un poquito el video. Échale. Raza, querido auditorio, al parecer hay un fuerte accidente. Algo gacho, están unidades de todos los niveles aquí en el lugar. Pues es un picapón, el que puede ver usted ahí, es un Chevrolet. ¡Uop!
Es un Chevrolet, placas Víctor Eco, octavo sexto, octavo séptimo, quinto. Donde se impacta fuertemente con otro vehículo, un X-Ray. ¿Qué tal la China? Pues algo bien. Un vehículo nuevecito. Se lo metieron. Macizo. Macizo se lo están metiendo, las dos llantas reventadas. No trae placas. Y una Ford blanca. Un Ford Escape, o Ford, ¿qué es esa? Desconozco que sea, pero es Grupo Premier. Es una Explorer blanca preciosa. Varios impactos, pues le pegaron por un lado, por el otro. ¿Se puede ver? Están acordonando el área. Desconozco. En el estacionamiento están reportando una persona con un arma de la florería Marta. ¿No tenemos el chaleco ahí? Alonso, ponte el chaleco. Están reportando una persona armada aquí en la florería, Marta. Aliviánate nomás. Pues se lo metieron los tres carros. Se metieron los tres carros. Pues la neta no sé. Pero sí estuvo fuerte el accidente. Algo gacho. Sicarios salieron corriendo. Sicarios salieron corriendo. Sicarios salieron corriendo. Venegas. ¿Qué pasó, pariente? Pon atención. Profeta. Pon atención, güero. Simón. Profeta de Dios, güero, para todos los católicos en la faz de la tierra. Ajá. ¿Cómo que para los pinches caborqueños de mierda no, hijo? Todo bien. ¿Sí me entiendes? Seguro que sí. Ajá. Adelante. Así que habla con él. Habla con el cubano si quieres salvación. Y tú, mijito, ponte las pilas. Ok. Están reportando una persona armada aquí a dos cuadras. Estamos a una cuadra, fíjese, de la florería Marta y no hacen absolutamente nada. Recuerden, raza, JG. José García, texturas y acabados. Algo bien, algo bello. Si usted quiere un portón imitación madera, si usted quiere un acabado nice, vaya con José García, márquele sin compromiso al 637-140-9266. Y Pizza House va a abrir estos días, así que márquele a Cristina con toda confianza al 637-134-7725. Pescadería El Delfín, pruébelos, no peque, calle 11 y avenida G. Cell City cierra sus puertas estos días santos, así que Yancy, Lupita y George se van de vacaciones. Recuérdelo, por la avenida N entre 7 y 8. Gasolinera La Primera está rifando, mañana rifa las dos hieleras y las dos sillas. Desde un litro de gasolina que vaya usted y echa a la calle Primera y Avenida, esa está la gasolinera. Y nos vamos rápidamente que el Chueco, Chile Colorado, José Luis Campuzano, Kiwis, por la calle Primera y Segunda y Avenida acá, hay que apoyarlo, raza. Acuérdense, algo bien. Nos va rápidamente y saludamos a Échele Güero Marcos Álvarez.
Víctor Parra, un saludo, me están viendo. Aide Lizárraga, un saludo. Algo bien. Y nos está viendo Ramón Monroy, un saludo. A Alba Salazar, buenas noches. A Katy Ortiz, buenas noches, güero. Dios te bendiga. Muchas gracias a todos por sus bendiciones. Isabel Coronel, un saludote. Dios me la bendiga. Y recuerden que hoy cumple años Gerardo Ramírez Cruz, ahí en la comandancia. Pita Morales Gaona. A Manuelito, el hijo de la Laisa Galaza. Ahorita lo vi en la tarde. Cumpleaños. Omar Martínez, Manuel Ortega, Laura Escalante de Ortega. A María Irene Lagarda Pérez, Mónica Pompa Silva, Marisol García Pérez y Adrián Humberto Arrizón Padilla. Mañana, padre Everardo Oluño Morales. ¿Dónde está el padre de SF? ¿Quién? Everardo Oluño Morales. Es el chino. Debe estar en Nogales, no sé si ya se recuperó. Bismar González, mañana cumpleaños. Angélica Banda. Mari Carmen Treviño. Dora Alicia Celaya García. Y Juan Sortillón Estrada. Todos esos cumplen años mañana. Y pues nos vamos, querido auditorio, y les decimos que muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias por estar pendientes del programa, por compartirlo para que llegue más gente, por sus bendiciones. A todos los patrocinadores, por su ayuda, pues un millón de gracias. Al equipo que tenemos, que es mi familia, mi Puchunguito, la Lupita, el Fede, el Rojo, el Alonso, el padre de Joaquín, Aurelio Rivera Gallardo, mil gracias. Vamos a los últimos saludos. A Jorge López, Jorge Martín López, lo ven todos los días, los saludo a ti y a tu hermosa familia. Buenas noches. Buenas noches, Jorge López, gracias. Malvina Barrón Mazón. Saludos, Berito. Esta es la hermana del Birruquis. Algo bien. Isabel Coronel, un saludo. Y nos vamos rápidamente. Armando Ibarra, mi querido primo, un saludote. Y les decimos que recuerden, yo soy Federico Hansa Gersier Vanegas, desde mi meritito Caborca para el mundo entero, desde la cocina de la casa, para ustedes, transmitiéndoles que pasen muy buenas noches, querido auditorio. Si no tienen que salir, no salgan. Si salen, salgan bien abrigados. Recuerden pedir por mi familia, que nosotros pedimos por ustedes. Solamente me resta decir que en mi querido Caborca no pasa nada. Si pasa, nosotros le vamos a informar. Así no amarras. Las 24 horas. Como les decía, agradecerle pues a todas las autoridades de segundo, de los voluntarios, de los padres de familia que nos apoyan con los voluntarios para que asistan, bomberos, Comisión Nacional de Emergencia, Cruz Roja, el Escuadrón del Heptatlón, que es algo muy importante que se viene a sumar con nosotros. Entonces, estoy muy, muy agradecido, muy emotivo, porque veo una gran fuerza de trabajo, un estado de fuerza que es muy bueno en número. Estamos hablando más de 250 elementos que van a estar trabajando en lo que es este operativo de Semana Santa, con más de 50 unidades de emergencia. Pues para nosotros es algo muy bueno, y como les digo, algo muy importante es, podemos tener todo el estado de fuerza que sea posible, mayor número de unidades, más elementos, pero si la ciudadanía no nos apoya con un granito de arena en no conducir bajo los flujos del alcohol, en no respetar las señales de velocidad, en no cuidar a los niños, en no revisar sus vehículos en cuestión mecánica,
pues realmente es imposible nosotros cuidarlos a cada uno de ellos. Entonces pedimos el apoyo de la ciudadanía para que nos apoye y estar con una bandera blanca el día domingo. Muchas gracias a todos. Estas fueron las palabras del licenciado Sacha El Márquez Badilla. Algo bien. Al coordinador municipal de Protección Civil, licenciado Sachel Márquez Badilla, por su mensaje. Este arranque de operativo es posible gracias a la participación, como bien lo dijo el coordinador municipal de Protección Civil, a todas las entidades de auxilio y de prevención que tenemos y de seguridad pública. Pero de igual manera también se involucra gran parte de la administración pública municipal, por lo cual agradecemos a cada uno de los directores y de las áreas del gobierno municipal que están presentes también en este arranque de operativo. De la misma manera también, muchísimas gracias a nuestros compañeros de los medios de comunicación por hacer posible la difusión de este arranque de operativo de Semana Santa 2023. Escuchemos con atención, en representación del doctor Luis Alberto Cañas Lizárraga, del Distrito de Salud número 2, al doctor Ramiro García. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, presidente municipal, coordinador de Protección Civil, Sachel, por sumarnos a este sistema operativo que inicia el día de ahora, con el objetivo de todos, pues queremos un saldo blanco. Entonces, la manera en cómo nosotros nos vamos a comprometer en apoyar a las autoridades y trabajar tanto con Roja y Protección Civil es brindando atención médica en Puerto Lobos, en el desemboque. Estaremos con una unidad móvil en Puerto Lobos, contará con un médico, enfermera y un promotor de salud para cualquier contingencia o accidente que pudiera ocurrir, que esperemos que no sea así. De igual manera estaremos trabajando en el desemboque con médicos.